¿Qué tal, amigos de Playmobil Coahuila? Les traigo esta cajita de Family Fun, lo que es la piscina de acuario. La referencia es la 9063, contiene 39 piezas. Nos va a ayudar mucho en el zoológico. Ya ven que tenemos lo que es la familia de pingüinos. Vienen con su resbaladero, también viene una parte ahí donde puede subir el pingüino, pero no tenemos lo que es la piscina, así que esto hay que checar a ver cómo se ve. El año de esta referencia lo tenemos por este lado, que viene siendo del 2017. Por la parte de atrás nos está explicando aquí que esta piscina mide 25 centímetros. Aquí vienen las estructuras de lo que vamos nosotros a agregar. Creo que estos son algunos stickers. Y bien, ahora sí, vamos a abrir la cajita para ver cómo viene esta piscina, a ver cómo la vamos a armar. Y miren, vamos a ver cómo viene la primer bolsita. Esto viene siendo, creo que, la parte de abajo, la basecita. Aquí accesorios para detener lo que viene siendo esta parte. Miren qué genial se ve aquí, como simulando el agua. Eso, eso. Aquí vienen algunas. Esto es la parte interna, también como si fuera el agua. Creo que es todo lo que trae. Así que estas son las bolsitas. Son tres bolsas y las estructuras, el manual, un catálogo pequeño. Creo que estos son stickers que hay que poner ahorita aquí. Pues muy bien, vamos a empezar a ver el manual. Y este viene siendo el pequeño manual. Pues no tiene mucha ciencia de armar esto. Solamente nos da indicaciones cómo poner la base, lo que es tipo como si fuera agua. Las estructuras, lo que viene siendo la parte de la piscina, los stickers, los que vamos a colocar. Muy bien, vamos a empezar a armar. Y miren, vamos a pegar estos stickers. Vienen aquí 8 en esta parte de aquí. Así que miren, la parte de los pingüinos nos viene donde habitan los pingüinos. Es la que vamos a pegar en una. Pero como viene otra, si quisieras meter los pingüinos con otras figuritas de animales, tú escoges. Pero claro que pues el pez espada no. Probablemente la foca y el pingüino yo creo que sí se llevarían bien. Voy a poner yo el sticker de esta foquita y la de los pingüinos. Al cabo no hay ningún problema. Miren, con los pelícanos en caso que quisiéramos también. Pero bueno, voy a poner sticker foca y voy a poner sticker pingüinos. Ya pusimos los stickers, ahora vamos a acomodar la base de la piscina. Y muy bien, la parte de la base, vamos a poner esto, lo que es lo que va a simular el agua. Y esta partecita aquí, lo que es lo de la piscina. Me agrada mucho cómo se ve esta parte, que le hayan puesto así lo azulito. Simula el agua, muy padre. También es que no está tan complicado ir poniendo esto. Tiene que verse súper padre la piscina con esto, Espero, espero, espero. Porque yo solamente la tengo con lo que es la parte del foamy, una cartulina. Ahí también le pueden poner lo que es de color azul o celeste. Y así puse los pingüinos. Vamos a ver aquí si resalta mucho mejor esto. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es unir lo que es la parte. Oye, va a estar amplia, va a estar amplia. Miren, ahí está. O sea, sí va a estar amplio esto. Muy bien, voy a empezar a unir lo que vienen siendo estos accesorios que trae aquí. Aquí solamente los vamos poniendo en esta parte, que no está complicado. Se une muy bien. Aquí están todos los demás. Pues creo que de una vez los saco aquí y los uno y ya vemos cómo quedó. Y miren qué genial, qué genial. Ya quedó unida lo que viene siendo la piscina. Entonces ahora vamos
a poner estos, esto que viene aquí, para adornar un poquito ahí, como son tipo florecitas o cositas así del agua. Lo que es la parte del acuario tiene aquí unos surquitos, que es donde vamos a poner nosotros esto. Creo que este... no, está bien ahí. Y así. Ahora sí. Miren, ahí pusimos. Ya se ve distinto, ya se ve distinto lo que es la piscina. Y ahora ya vamos a poder poner lo que es la parte del letrero, que aquí están los pingüinos. Voy a poner también esta partecita, que aquí hay focas, pero no hay focas. Ya después, espero que tenga ahí algunas focas. Tengo varias bolsas de animalitos de las figuras de Playmobil que me falta poner, pero dije, de una vez quiero poner esto donde están los pingüinos para que se vea mucho mejor. Pero ya hay que empezar a acomodar, pero el espacio siempre de un coleccionista es el espacio, y donde ir poniendo ahí las cosas de lo que te va agradando. Por eso, sí, fíjense, nada más lo que colecciono más que todo es Playmobil. Con eso tengo. Si coleccionas cosas más, un poquito de más grandes que estas figuritas, híjole. Pero bueno, ahora sí vamos a acomodar esto donde están los pingüinos. Y bien, miren, ya le pusimos la base azul. Miren, se ve genial, se ve padre. Bueno, a mí sí me gusta, no sé si a ustedes les agrade. Pero miren qué bonito se ve lo que viene siendo esta piscina para el acuario, ahí donde van a estar los pingüinos. Híjole, ya no sé qué voy a hacer con el espacio, pero miren, vamos a agregar aquí. Esto es lo que teníamos, lo del zoológico, la basecita y donde está el resbaladero. Cabe muy bien, porque una sería, si no los pongo, o si no lo pongo, lo que viene siendo eso, los pingüinos... así nada más, como que no sé si se van a ver bien. Trae esta base como quiera para el pingüino, pero creo que se ve mejor así como viene. Esto, nosotros ponerlo aquí, hace que se vea mucho mejor. Los pingüinos aquí, los pequeñines que andan jugando en el resbaladero. Qué bien, este aquí con la mamá, el papá aquí checando que todo esté bien. Y aquí en esta parte podemos poner donde les están dando la comida, podemos poner ese pescadito ahí. Y lo que viene siendo este personaje, este que lo habíamos visto ya en el video de los... pingüinos en el zoológico, que viene es esta figurita ya integrada. Miren nada más qué bonito se ve. Me gusta cómo viene esto. Y déjame en los comentarios qué te parece lo que es esta piscina de acuario de los pingüinos. Por eso tenemos aquí el cartelón de los pingüinos, pero también puse de una vez el de la foca. Espero que tenga unas foquitas, me gustaría ponerlos juntos. No creo que vaya a haber ningún problema. Y si no consigo otra, y esto se pone del otro en la otra piscina, o ya veremos, o esto lo hago más hacia adelante, la mitad pingüinos, la mitad de atrás pues las focas. Pero miren qué genial. Ahí va quedando este pequeño zoológico de Playmobil Coahuila. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de Playmobil Coahuila y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. También me puedes seguir por redes sociales. Ahí subo algunas fotos de los videos que hemos estado haciendo aquí por YouTube, lo que viene siendo por Facebook. También me pueden mandar inbox sobre qué quieres ver, sobre qué temática. O si tú tienes alguna colección, mándame foto, mándame video. Y al canal, al terminar los videos que estoy haciendo, lo subimos para que lo vean los demás suscriptores, que vean tu colección que tengas. No sé,
ya sea una, dos, tres temáticas de lo que tengas, o un carro de bomberos, o un helicóptero, o un castillo, lo que tengas, tú mándamelo y yo lo subo al canal. También me puedes seguir por Instagram y por Twitter y subo algunas fotos o algunos videos. Pues muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.